Aparte del sorteo, primeros dos equipos que van a salir. Ben, Mauro, por favor, ven con nosotros. Presidente, un aplauso para el presidente de la Federación Gallega. En esta campeonatura conjunta. Y también a Mauro. Hola, Mauro. Hola. ¿Estás muy nervioso o no? No. Tú ya has entrenado y todo, ¿no? Sí. ¿Y quién crees que nos va a tocar? Tú ya tienes tu porra. ¿Quién le va a tocar al C? Numancia. Numancia. Bueno, oye. Firmamos, presidente. Sin duda. Si lo ha dicho, algo debe tener de interés en que sea Numancia, ¿eh? Oye, Mauro, ¿quién es tu jugador favorito del Celta? De los que ves ahora, de los canteranos que lo están en el primer equipo. Aquí está Bryce, yo no digo nada, no nos oye. Bryce. Ya me parecía a mí, claro, claro, sí, ya me parecía a mí. Bryce, ya sabes que es tu favorito. Oye, a lo mejor en unos años estás aquí tú como participante con tu equipo del juvenil. No. Que sí, ya verás cómo sí. Bueno, presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Rafael Louzán, también agradecer a la Federación Gallega esta apuesta conjuntamente con el Real Cruz Celta para esta candidatura. ¿Por qué Vigo? ¿Por qué esta apuesta para traer esta Copa de Campeones de División de Honor Juvenil? Bueno, primero lo que hay que agradecer es al Real Cruz Celta que mostrara el máximo interés, no en esta ocasión solo, sino siempre que hay un evento de fútbol base en España. El presidente Carlos Mourinho y su consejo, que hoy está aquí todo, precisamente apuestan decididamente, y ahí está la trayectoria, ¿no? Antes que nada también felicitar, como no, al equipo técnico, pero especialmente a los jugadores, por ese logro histórico, en este caso del campeonato de liga y también al campeón de liga nacional juvenil, que por cierto también creo que tiene algún mérito. Eso quiere decir que en definitiva se está trabajando bien y por lo tanto se están haciendo muy bien aquí las cosas y también salen los resultados. Eso es importante porque se apuesta conjuntamente esta comunión, esta colaboración va a seguir, presidente, con el Celta en futuros eventos también que puedan desarrollarse de categorías inferiores. Bueno, cuando estabas hablando, Jacobo, antes me estaba acordando de que el Celta y la Real Federación Gallega de Fútbol hemos organizado el Campeonato de España sub-12 hace un año y bueno, todos los que han estado aquí habían dicho que había sido el mejor que se había hecho en España y que la colaboración del Celta ha sido clave para que hubiera fuera en las instalaciones de Amadroa precisamente y por lo tanto, bueno, pues han marchado de aquí encantados realmente, ¿no? Por eso le agradecemos mucho a Salvador Romar, que es el presidente de la Comisión y la Liga de Fútbol Aficionado, que esté también aquí con nosotros, aparte presidente de la Federación Valenciana, pero que es una persona que conoce y es tremendamente sensible a la petición que desde Galicia y desde el Real Cruz Celta se le ha planteado. Y creo, estoy convencido además, que no vamos a defraudar, porque se llevarán el mejor recuerdo posible de Galicia, porque tanto Celta como la Real Federación nos vamos a volcar para que, como digo, pues se lleven el mejor recuerdo y que vuelvan pronto. ¿Qué tal ha hablado el presidente, Mauro? Bien. ¿Qué nota le ponemos? 10. Bueno, caramba, no está nada mal. ¿Quién saca la primera bola? ¿Quieres que sea el presidente o tú, Mauro? ¿Te animas tú? Pues venga, el primer equipo de esta histórica Copa de Campeones, División de Honor Juvenil, lo va a sacar un canterano del Celta. Venga, Mauro, cuando quieras. Esa es la primera bola. Y el primer equipo que va a salir, que se va a ir al cuadro 1A, arriba a las 10 de la mañana, el Club Deportivo Tenerife. Primer equipo que sale en este sorteo importante, Copa de Campeones, División de Honor Juvenil. ¿El Tenerife no es el que habías dicho tú o no? ¿Tú el Numancia? Sí. No. Bueno, pues suerte para el Club Deportivo Tenerife, que además entrena un histórico como Cristo Marrero. Muchísimas gracias, Mauro. Lo ponemos aquí para atestiguar que ha salido el Tenerife. Y ahora vamos a sacar el primero B, lo va a sacar el presidente de la Federación Gallega, Rafael Louzán, que es el equipo que va a estar a las 4 de la tarde en ese emparejamiento de cuartos de final. Presidente, cuando quiera, que irá por el otro lado del cuadro. Primero B va a ser, con la colaboración inestimable de Mauro, el Villarreal. Villarreal que se va al primero B, al cuadro del equipo que jugará en Amadroa ese partido del cuarto. Llevamos en equipos diferentes, pero en la misma escuela y al mismo nivel como José Luis Oltra. Como entrenador es muy bueno. Yo era muy malo. ¿Y él cómo era? Como entrenador es buenísimo. ¿Como jugador qué tal? Tenía un guante. Sí. Yo creo que sí, era muy buen jugador.
pasa es que quizás la altura en ese momento no le hizo ser más jugador, igual que Oltra, ¿eh? A los dos muy parecidos. ¡Qué bueno! Jaime, ¿quieres empezar tú? Sí, pues venga. Va Jaime a sacar el equipo que se va a medir al Club Deportivo Tenerife, o sea que cerraremos la primera de las eliminatorias de cuartos de final, que se jugará el 6 de mayo, 10 de la mañana. Y el equipo es el Real Club Celta. Acaba de salir el Real Club Celta. Un aplauso para ellos. Club Deportivo Tenerife. 10 de la mañana. Contra el equipo que entrena Cristo Marrero. Ahí está el míster. La cara del míster. Ahí está. Club Deportivo Tenerife, Real Club Celta. Salvador Gomar va a buscar el emparejamiento del equipo que está representando a su comunidad, a la comunidad valenciana. Villarreal se va a medir a las 4 de la tarde, el 6 de mayo, en Amadroa, al Club Deportivo Numancia. Ya tenemos los dos primeros cruces de... Quiero contar con nuestro apoyo. Yo quiero felicitar primero a los Celta por haber logrado pues, estar aquí en este campeonato, y al Celta esa pues apuesta sin saber si todavía se van a ganar. Eso significa confianza en el equipo. Resulta que quien confía en sí mismo, pues de luego lo apoyamos y felicitar y que tengamos un buen resultado. Que se quede en casa, ¿no? La Copa de Campeones. Eso es lo que deseamos, desde luego. Esperemos que sí. Yo creo que sí, que tenemos muchísimas posibilidades. ¿Qué le llama la atención de ese trabajo de cantera del Real Club Celta? Que lo vemos aquí con estos chicos, con estos también que están ahí en la esquina, con Juan, del equipo que nos va a hacer ganar la Liga. ¿Qué le llama la atención del Liga? Yo creo que es el trabajo conjunto de todo un equipo, desde el Consejo de Administración del presidente, a todo el equipo técnico, a todos los jugadores que están aquí, porque es importante. Hacer equipo no es solo el deporte, sino trabajar todos conjuntamente. Y estos chicos que están aquí, pues, haciendo ese trabajo conjunto, después de él saldrán los que formarán nuestro primer equipo, pero sobre todo ese pensar en el futuro, no solo recoger cosas ahora de manera inmediata, sino pensar, apostar por el futuro de lo que está haciendo el Celta. Yo creo que también aquí en Galicia, tras la federación, apuesta por el futuro. Por el cuadro abajo, es decir, un posible cruce del ganador del Tenerife-Celta en esa segunda eliminatoria de cuartos de final. Por abajo, el Atlético de Madrid, ganador el año pasado de esta Copa de Campeones, venciendo al Sporting de Gijón en la final. El Atlético de Madrid que jugará ese cruce de cuartos a las 12:30 en las instalaciones de Amadroa. Muchísimas gracias, Brian. Si no, te va a dar un tirón en el brazo, si sigues tanto tiempo. Déjalo así, lo dejamos por aquí. Y ahora el delegado de la Xunta, que va a sacar el equipo que se va a ir al 3B, es decir, al partido de cuartos eliminatoria abajo, 6:30 de la tarde. El Real Madrid, el Real Madrid que se va por la parte baja del cuadro, el ganador del Villarreal Numancia, que se medirá al ganador del Real Madrid contra... Sigo constantemente, casi veo todos los partidos cuando no me coinciden con otros, y sé que es un grupo extraordinario, un grupo con una calidad fantástica, y lo único que les digo es que hagan lo que saben hacer, porque lo hacen muy bien, y si lo hacen así de bien, tienen muchas posibilidades de ser campeones. La última, por mi parte, que salga, se va a medir al vigente campeón, al equipo que tiene que defender el título. Vamos a ver. Ya ve, presidente, que todo aquí. El equipo que se va a medir al Atlético de Madrid en cuartos de final es el Real Zaragoza, posible también o potencial rival del Celta o del Tenerife. Recordamos, Atlético Madrid, Real Zaragoza, 12:30, cuartos de final. Brais Méndez. Con la derecha, zurdo cerrado, y coge con la derecha. A ver. El que faltaba. El Sevilla Fútbol Club. Real Madrid, Sevilla, esto que...